podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Estaba viviendo amontonada, mojándonos, porque eso es una parte de atrás, que es un ranchito, y ahí teníamos todos los corotos, se me dañaron. Haberme construido mi casa, tenía 2 años esperando mi casa. Le doy las gracias al presidente, porque si no es por ello, no tengo mi casa. Tengo que ponerme a disertar sobre lo que ha significado el programa SUBI en el municipio. Llover sobre mojado, especialmente porque hoy completamos la entrega número 56 de los 100 SUBIs asignados a nuestro municipio Libertador, y por supuesto que no estamos satisfechos. Estamos contentos, sí, porque son 56 familias que, gracias al líder presidente, al comandante Chávez, a la gente de PDVSA, a la gestión del ciudadano gobernador, hemos podido sacar de las condiciones de vivienda en que estaban y asignarles viviendas dignas. Pero todavía tenemos un lote de viviendas que están en proceso de culminación. Y resaltar para el compañero gobernador es el amor del pueblo de Libertador hacia el líder gobernador. ¿Cuánto nos costó llegar desde el espacio donde lo recibimos a este espacio? Estamos seguros que este pueblo va a dar su veredicto. En todo caso, bienvenido, gobernador, al municipio Libertador. Bienvenido al encuentro con su pueblo y bienvenidos ustedes al encuentro con su gobernador. ¿Viviremos? ¿Cómo están los hombres de la revolución? ¿Cómo están las mujeres de la paz? El comandante Hugo Chávez, solamente tiene solución con un gobierno que quiera al pueblo, que verdaderamente tome en cuenta las necesidades del pueblo. Miren, el tema de la vivienda, estas 35 viviendas SUBIs que hoy entregamos aquí en Palo Negro, pero que forman parte de todo el programa de la Gran Misión Vivienda Venezuela, es uno de los programas más importantes de la revolución, porque resuelve una de las necesidades históricas que nuestro pueblo sintió durante décadas. Y esa necesidad histórica es la vivienda. Hay que, de alguna manera, reflexionarla para poder entender el por qué el pueblo pobre no pudo nunca tener acceso a una vivienda digna, que no fuese a través de su propio esfuerzo, de sus propias manos, de su propio sudor, mientras una pequeña clase, un pequeño grupo que gobernaba el país y se adueñaron de las riquezas del país y tenían los recursos del país, sí tenían la posibilidad de tener vivienda.